Creo que la orientación ha sido muy precisa, con planes muy concretos en lo que hemos llamado transformaciones territoriales, es decir, trabajo con las comunidades en cada una de las zonas, avanzar en la construcción de agenda y ser muy estrictos en el respeto a la población civil. Yo creo que lo nuevo es que va a haber un seguimiento permanente desde la mesa con una comisión especial, pero también desde las instancias de gobierno. Y don Camilo, ha sido un proceso un poco turbulento, ¿no? Pero a pesar de eso, siguen en ello. ¿Y cuál es como el mensaje? ¿Siguen firmes? Pues estamos cumpliendo un año de la instalación de la mesa y 6 meses de la recomposición con los estados mayores que están presentes. Me parece que se ha avanzado. Hemos tenido crisis, por supuesto. Hay incredulidad en muchos sectores, pero lo que vamos a mostrar es que es mucho más lo que se ha hecho que lo que se conoce. Camilo, usted hablaba de que el objetivo de este ciclo es llegar a un acuerdo, un plan de participación, que digamos un poco como cuáles son las ideas de esa participación más, de manera más precisa. Tenemos unos documentos de trabajo que venimos elaborando desde hace varios meses para fortalecer la participación de la gente en los territorios, no solamente participación en iniciativas productivas, en iniciativas territoriales, sino en aportes a la agenda para el acuerdo de paz. Y eso requiere una metodología, y la metodología nuestra es desde el territorio, desde el local, con la gente que ha tenido la mayor participación también en los impactos de la guerra. Es con esa gente que inician los procesos, por eso es fundamental que escuchar las voces. Vamos a hacer un plan muy preciso en estos meses para ir a las comunidades. Doctor, ¿qué diferencia podría haber con el proceso que se hizo con el Consejo Nacional de Participación en el proceso con el ELN? Lo que pasa es que esta es una participación construyendo, es participación transformando, con una agenda precisa, no es la teoría de la participación, sino la práctica de los cambios con participación.